Usted y a todos los radioescuchas de Tropicana. Saludo fuerte y caluroso a la distancia, señor ministro Martínez. Los resultados del confinamiento, quizás es lo más importante, se han sacrificado ya, este es el tercer fin de semana. La pregunta es, ¿cuál fue el efecto real frente a las pérdidas que han sufrido múltiples sectores por este confinamiento de cerca de 60 horas, don Gabriel? Bueno, hemos tenido resultados positivos en el tema sanitario, que era lo que se estaba buscando. Hemos logrado disminuir la lista de espera de pacientes que han estado necesitando una cama UCI. Hemos reducido esa lista de espera en un 33%, lo cual es un número importante, no solamente por la reducción, sino porque logramos cambiar una tendencia. Hemos logrado cambiar una tendencia en la tasa de contagio, y obviamente la tasa de contagio deriva en la necesidad de atención médica y en la tasa de mortalidad. Entonces, hemos visto que estas medidas de confinamiento, que ciertamente son duras para la economía, han logrado evitar ese momento de explosión que teníamos en los hospitales, en los cuales las colas para poder acceder a una cama UCI eran ya desesperantes, poder acceder a este servicio para poder salvar una vida. Y esto de aquí se ha logrado corregir a través de estas medidas que obviamente han intentado equilibrar un poco. Lo que pedían los médicos en su momento era un confinamiento total de 15 días. La economía no podía aguantar eso y buscamos una alternativa que, si bien es dura, ha permitido tener estos correctivos que serán informados completamente el día de hoy, pero que obviamente puedo adelantar de que hemos mejorado en estos indicadores que son los que queríamos justamente corregir y para los cuales se tomó esta medida. Adelante, María Fernanda. Eso implicaría, señor ministro, buenos días, algún cambio para este fin de semana, quizás levantar el estado de excepción en vista de esos resultados. No, eso, nosotros tenemos un estado de excepción que dura hasta el 20 de mayo, y las medidas se van a mantener de acuerdo al estado de excepción emitido, y esa es una decisión que se ha tomado justamente para poder terminar de corregir esta situación, y obviamente ya quedará después del 20 de mayo a la reflexión del próximo gobierno las medidas que deberá de tomar. Todavía no hemos recuperado toda la potencialidad de los hospitales ni las casas de salud, todavía tenemos listas de espera. Lo que se ha hecho es corregir una tendencia. Si no se hubieran tomado estas medidas, el exceso hubiera sido más desbordante de lo que ya teníamos. Entonces es importante la corrección que hemos tenido, pero también hemos evitado de que la situación se agrave, y por eso tenemos que conservar esta medida, y obviamente ya servirá de un aprendizaje. Debe ir de la mano siempre, como lo hemos mencionado, de una colaboración ciudadana. Tenemos alrededor de 1.522 personas detenidas por romper el toque de queda, alrededor de 1.700 alertas de fiestas realizadas, escándalos en la vía pública. Entonces, todavía no hemos logrado, creo que como sociedad, entender de que estas medidas de confinamiento son una respuesta a una incivilidad, a una desobediencia social, a un descuido, que obviamente luego tiene consecuencias sanitarias. No puede permanecer así tampoco la economía, no puede permanecer así el país. Tiene que haber una profunda reflexión y una corrección. Pero por el momento, lo que sí podemos anunciar es que las medidas han tenido un efecto positivo para poder cambiar las tendencias muy, muy graves que teníamos y que nos hubieran obligado probablemente a tomar medidas muchísimo más duras si no hubiéramos tomado esta decisión con la antelación que lo hicimos. Señor ministro, aprovechando su presencia, preguntarle, si bien es cierto usted ha estado muy poco tiempo en el Ministerio del Interior, ¿cuáles son las falencias que usted ha detectado que hacen que Ecuador pase de ser ese país de tránsito a un país donde hay muchas noticias sobre droga incautada? No solamente la cantidad de noticias, sino también la cantidad de droga. ¿Por dónde están los puntos ciegos? Mira, aquí hay un problema que hemos anunciado con claridad. Nuestras fronteras son completamente permeables. Por el país entran droga por el norte, armas por el sur, y esto, mientras no tengamos una fortaleza mayor en el control de nuestras fronteras a través de tecnología, que es lo que se está planteando, no vamos a poder corregir este problema. Somos un país de tránsito para la droga. Ayer se ha encontrado un laboratorio y se ha incautado también la producción, lo cual es muy grave,
porque ya estaríamos hablando de que estamos produciendo droga en el interior del país, lo cual pues tenemos que atacarlo con mucha dureza. Pero tenemos que fortalecer nuestras fronteras y obviamente los controles en los puertos. El gobierno ha tenido un éxito en la incautación de sustancias sujetas a fiscalización, incrementos importantes en estos indicadores, un 60% entre el 2020 y el 2019, y a lo que vamos de la fecha también tenemos un incremento sobre lo que se logró en el año pasado. Entonces, esto se va a corregir a medida que pongamos más tecnología. Estamos trabajando en un acuerdo para poder poner sistemas de inspección no intrusiva en los puertos que escaneen todos los contenedores que salen de exportación a través de sistemas que no son susceptibles, digamos, que a la tendencia o la inteligencia que pueda hacer una unidad para detectar cuáles van contaminados, porque todos serían revisados. Esto va a ser un logro importante que tiene que esperamos poder dejarlo concluido y que obviamente ayudará mucho al control dentro de los puertos, que es por donde sale mayormente la droga. Pero tenemos que trabajar en las fronteras y creo que esa es una responsabilidad obviamente de las Fuerzas Armadas, y también tenemos que cuestionar algunos hechos. En el presupuesto general del Estado, el presupuesto de la policía representa alrededor de 3.4% del presupuesto general. El de las Fuerzas Armadas representa el 3.9%, tiene más presupuesto cuando nuestros problemas son mayormente internos, y debemos de fortalecer justamente esa seguridad a través de nuestra policía. Coinciden en que esta no es una lucha de uno a uno, que se necesita cooperación internacional. Estados Unidos puede ser un aliado en eso. De lo que usted ha podido revisar, una base de manta, algún tipo de cooperación especial. Yo sé que está casi al cierre de su trabajo, señor ministro, pero ¿qué le queda de haber pasado por el Ministerio del Interior? Creo que hay una colaboración importante. Los vuelos del P3 van a ser claves para poder detectar las embarcaciones que salen por Galápagos y hacer estos sobrevuelos permanentes que nos permitan interceptar y obviamente incautar. Nos va a ayudar mucho en esa cooperación, pero hay sistemas en los cuales se está trabajando para poder controlar la migración, tener mucha más información de las personas que ingresan al país, cuál es su pasado judicial, cuáles son sus intenciones, una inteligencia mucho mayor, mucho más completa, y eso se ha logrado a través de un acuerdo también con la embajada norteamericana. Y creo que es importante mantener estas colaboraciones con los países que tienen mucha más experiencia en seguridad. Hemos tenido también reuniones, por ejemplo, con el embajador de Israel, conversar un poco de estos temas, viendo la eficacia que ellos tienen para su defensa. Y creo que esta colaboración en momentos duros nos va a permitir en el futuro construir una mejor seguridad. Creo que el gobierno ha declarado claramente una guerra al narcotráfico, no se mantiene un status quo, y ese rompimiento del status quo es lo que provoca luchas al interior de las zonas portuarias, luchas en las cuales hay muchísimas víctimas, provoca peleas territoriales entre bandas por el narcotráfico y por el microtráfico, y que obviamente nosotros estamos buscando siempre anticiparnos, siempre pelear contra esto, luchar contra esto, porque la policía tiene unos números muy importantes en cuanto a productividad, entendiendo esto, captura de armas, desarticulación de bandas, pero también tenemos problemas en la función judicial, cuando personas que están acusadas de un crimen violento, que son sospechosas de un crimen violento, les dan medidas sustitutivas como presentación pues al juzgado o una situación de grillete, cuando entendemos que son personas de altísima peligrosidad que obviamente regresan a cometer crímenes. Tenemos que entender la situación de las cárceles. Las cárceles se está dejando una política de rehabilitación completa que se ha venido trabajando muy fuertemente con varias carteras de Estado, educación, salud, el Ministerio de Trabajo, de Inclusión Económica y Social, para que estas personas que ingresan al sistema y que luego regresan a la sociedad no se conviertan en un producto de delincuencia más sofisticado que viene a ejercer más riesgo en la sociedad cuando regresa. Entonces, señor, hay muchísimas cosas que corregir, que nosotros estamos dejando algunos planteamientos, obviamente por escrito, completamente esquematizados, y que cuya ejecución ya dependerá del próximo gobierno poder realizarlas, y obviamente entendiendo que todo esto demanda recursos. ¿Cuál es el nivel de penetración que tiene el narcotráfico en nuestra vida política, social y económica, señor ministro? Bueno, imagínese, si nosotros tenemos que las incautaciones que ha realizado el
la Policía Nacional pueden tener un valor de mercado sobre los 5,000 millones de dólares. Entonces, debemos de entender de que esto tiene un impacto muy fuerte en diferentes instancias, no solamente sociales o económicas, sino también judiciales. Cuando vemos que hay personas detenidas con 100 kilos de droga y que se los declara por parte de un fiscal como consumidor crónico para que no se lo acuse, pues entonces tenemos un problema grave que no se genera en los últimos meses, sino que se viene construyendo durante muchísimo tiempo y que va a demandar de una colaboración y no solamente un esfuerzo del Ejecutivo, sino de todas las funciones del Estado, principalmente las judiciales, para poder tener más atención. Cuando usted tiene presos domiciliarios que nos demandan 1,200 policías cuidar a presos en sus domicilios, entonces entendemos de que estamos restando un recurso importantísimo para que la policía pueda actuar en las ciudades, para que pueda actuar en prevención. Entonces, esto va a demandar mucho trabajo, esto va a demandar muchísimo esfuerzo. Nosotros creemos que dejamos una situación en la cual claramente una lucha, no hemos mantenido un status quo, estamos tomando decisiones importantes como este acuerdo, como el P3 que ya está comenzando a volar, el que hizo sus primeras operaciones la semana pasada para poder detectar y hacer una lucha más eficiente contra el narcotráfico. Entonces creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, pero que obviamente no es suficiente ante el nivel de dinero que mueven estas mafias y ante las necesidades que tenemos obviamente y al interior para poder construir sistemas mucho más seguros. Cuando hablamos de ciudades como Guayaquil, que no tienen no tienen cámaras en casi todo su perímetro urbano, su circuito urbano, entonces perdemos la pista, podemos ir detectar hasta ciertos puntos en los cuales se pierde. Entonces tiene que haber una concentración de apoyo, no solamente a nivel de ejecutivo, como lo dije, sino también con los gobiernos autónomos descentralizados, que deben de estar también muy comprometidos en estos esfuerzos por seguridad. Me deja pensando, señor ministro, usted ha dicho dos o tres veces, no estamos en el status quo, rompemos el status quo, no somos parte de eso. ¿A qué se refiere? ¿Cuál era entonces el status quo del Ecuador? Antes el status quo del Ecuador era básicamente que estas cosas se dejaban pasar. No había, cuando usted comienza a incautar un 60% más de droga, no es que recién se comienza a trabajar, sino que probablemente no se hacían todos los esfuerzos para poder hacer una lucha más eficiente contra el narcotráfico, entendiendo que esto es solamente una parte de lo que se trafica por los puertos, por la incapacidad justamente de no poder controlar todo lo que se mueve, todos los contenedores que se mueven en una facilidad portuaria, principalmente las de Guayaquil, que son las que tienen más movimiento y que van a más destinos en el mundo. Entonces, creo que ese simple indicador de una mayor incautación, de un mayor nivel de aprehensión de bandas, de armas, habla mucho del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional. ¿Lo otro sería incompetencia o complicidad, señor ministro? Bueno, eso, claro, obviamente hay que analizar, probablemente si uno no quiere complicarse la vida, deja que las cosas sucedan. Si uno tiene la decisión de cambiar las cosas, de poder tomar decisiones que obviamente afecten la rentabilidad de un negocio tan importante como este, la forma en que se ha venido actuando durante mucho tiempo, entonces obviamente va a haber un resultado o va a haber un impacto. También tenemos pues una situación económica grave que ha venido pues complicándose con el tema de la pandemia el año pasado, que también influye en el estado de ánimo y en la situación de conflictividad al interior de las ciudades más grandes, en donde el desempleo pues golpea mucho más duro, en donde la situación económica golpea mucho más duro a las personas. Entonces, creo que esto habla nuevamente de del trabajo que se ha venido haciendo, que ciertamente sigue siendo mucho, queda mucho pendiente. Cuando usted ve el tipo de armas que están usando, esas armas no se venden en el país, aquí no hay una libre importación, aquí no es fácil acceder a armas de ese tipo. Entonces entendemos que solamente pueden venir por las fronteras y que obviamente la permeabilidad de estas fronteras hace que el país tenga un alto riesgo, pero que obviamente tienen que decirse estos problemas para poder corregirlos y para poder atenderlos.
En medida de lo que nos pueda comentar, ministro, porque son procesos que se están realizando al interior de la Fiscalía, ¿qué ocurrió con los dos atentados que se vivió en la ciudad de Guayaquil con armas, como usted describe, de las dimensiones y de los costos y que difícilmente se puede comprar aquí en el país? Mire, este fue, como lo conoce la opinión pública, una coincidencia terrible. La persona a la que buscaban estos sicarios era un individuo relacionado con actividades ilícitas que ya había tenido varios atentados y que, a pesar de los atentados, que había ya sufrido cuatro, no ha querido dar cooperación con la policía. En este momento su paradero es desconocido, ni siquiera la familia da información sobre este ciudadano, y obviamente la señora que llega lamentablemente es víctima de esta situación. Nosotros estamos haciendo las investigaciones de manera muy profunda. Obviamente tenemos que mantener un sigilo sobre las mismas para poder ser más eficientes y no dar antelaciones que puedan complicar o perjudicar la investigación, pero el compromiso ha sido claro de llegar a estas personas, y hemos logrado, al menos por las cámaras, se logró ubicar, como lo mencioné, hasta cierto punto donde llegaron. Se está haciendo una investigación muy, muy profunda para poder dar con estos gatilleros, como se ha hecho en otras ocasiones. En el caso de Efraín Ruales se dio con el gatillero, en el caso del ex asambleísta Patricio Mendoza también se daba con el gatillero, y esto habla de que la policía hace un gran trabajo para poder encontrar a los responsables materiales, pero que luego lamentablemente no termina ellos informando sobre los autores intelectuales, y obviamente las investigaciones quedan truncas. Tenemos que en la situación de las cárceles es una situación también compleja que tiene que ser atendida. Tenemos un 30% de hacinamiento, eso no es algo que podamos corregirlo de manera inmediata. La solución tampoco es construir más cárceles, sino también buscar que las personas que ingresan por delitos menores no tener una justicia tan punitiva. Hemos visto en el caso de los toques de queda que se han aplicado durante el estado de excepción, justamente cómo ponemos a gente a hacer trabajo comunitario para evitar que estas personas terminen convirtiéndose o perfeccionándose en el delito en su estancia en los centros de reclusión. Entonces, para volver al tema de esta señora, nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos y esperamos poder dar una noticia positiva antes de que termine el mandato actual, y obviamente eso es una deuda que tenemos en este momento pendiente con toda la sociedad. Ministro, gracias por habernos acompañado. Tenga usted un buen día. Muchas gracias, muy amable. A usted.